después de haber viajado un buen tiempo para algunos lados, me encanta conocer lugares nuevos, gente nueva, todo. Sé que Córdoba es mi casa y es mi lugar y me siento muy cómodo acá. Pero bueno, tengo esa idea de ir y poder moverme, trasladarme. Creo que los viajes son sanadores y poder viajar haciendo música, que es mi meta principal, digamos, es algo, un sueño para mí. Bueno, yo voy a una feria de arte llamada Arte de Arte, que es en mi casa, en el patio de mi casa, donde invito a bandas, gente que expone cuadros, gente que expone fotos, gente que pinta en vivo. La idea es abrir el espacio para que cualquier persona que quiera mostrar lo que hace, venga y lo haga. Bueno, ese es un proyecto que lo vengo haciendo hace como 2 años ya, dos años, que el cual me pone muy contento también. Hay bandas que capaz que no tienen la accesibilidad como para poder ir a hablar con el dueño de un lugar o lo que fuese, y acá en casa, qué sé yo, tiene espacio para hacer lo que quiera. Y también hay una feria de artesanías, de productos y todo eso, que es la que de alguna forma solventa el arte, que demanda mucho plata en alquiler de baño, electricidad, equipos de sonido, transporte y todo eso, que son cosas que tenemos que pagar, digamos. Ese cuadro me lo regaló Lucía Moras, que es una chica que pinta re lindo. Y yo flasheé con el cuadro, ella lo había dejado acá en casa después de un arte de arte y me lo regaló para un cumpleaños. Está buenísimo. Después de este cuadro lo pintó una de mis hermanas, mi hermana más grande, Rocío. Nikki, una canadiense que me hice muy muy amigo. Le pintaba eso y lo vi y dije, bueno, yo me tengo que traer eso. Y me lo traje. A mí me gusta pintar, soy malísimo pintando, lo cual también es un proyecto para mí empezar a darle bola a eso, porque al tener tan presente lo de hacer música, también está bueno dispararte por otro lado, y pintar es algo que está bueno, o sea, te despeja de una forma diferente, digamos. Es como que te despeja, pero te sigue alimentando esa parte de generar algo tuyo. Y así que tengo planeado empezar a aprender a dibujar, a pintar y eso. Tengo ganas de hacer un viaje, lo necesito, me lo pide el cuerpo y la cabeza. Un lindo viaje. Así que hasta que pueda juntar la guita para eso y acomodar todo, tocar. Espero no parar nunca más de tocar. Espero poder tocar toda mi vida. Vamos terminando por hoy, acuérdense que pueden ver este programa de vuelta y los anteriores a través de nuestro sitio web, que es extremetime.tv, y también a través de nuestro Facebook, que es extremetime.tv. Esto es todo por hoy, vamos terminando, así que nos vemos en la próxima edición con mucho más Extreme Time. For nothing.